Hoy estamos probando el Mazda CX-3 diésel y con cambio automático. Este vehículo, aunque se llama CX-3, no está basado en el Mazda 3, sino en el Mazda 2. Eso se ve en muchas de sus características, entre ellas que no es muy grande por dentro, sino más bien pequeñito. Se nota sobre todo en las plazas traseras, en las delanteras vamos bien. A nivel dinámico lo que tenemos es la misma plataforma que el Mazda 2, pero con mayor altura. Y esa mayor altura hace que las suspensiones, que en el Mazda 2 trabajan muy bien, en el CX-3 queden un poco blandas. ¿Por qué? Porque al tener mayor altura, la fuerza que hace la carrocería al pasar por las curvas es mayor, inclina más, y las suspensiones pues no sujetan tanto la carrocería como en el Mazda 2 y por lo tanto tienen ciertas oscilaciones. La confianza que transmite el Mazda CX-3 es menor de la que conseguimos con el Mazda 2. Estamos ante un coche que, por cuanto a motor, responde muy bien. En ningún caso tenemos la sensación de falta de potencia. Esto además viene condicionado por el cambio, que siendo un cambio automático tradicional de convertidor de par, camufla una posible falta de potencia en bajas, que de todas maneras tampoco hemos sido capaces de observar. Además, contamos con levas en el volante, la leva izquierda para reducir marchas, la leva derecha para aumentarlas. Utilizando la potencia del motor y la posibilidad que te dan las levas, podemos incluso realizar una conducción dinámica. Y estamos hablando de un coche de más de 4,2 metros de largo, con un buen peso y una potencia teóricamente limitada de 105 caballos. Pero como siempre decimos, más importante que la potencia es el par motor. Y este motor ofrece un par motor más que suficiente para proporcionar esa conducción dinámica, esa conducción viva. Eso sí, no estamos ante un deportivo, estamos ante un modelo que se mueve muy bien y que, si somos buenos conductores, podemos llevar a unas velocidades superiores a las que desearían para nosotros esos insignes y polifacéticos señores agentes del tráfico. Bueno, más que ellos, los que dictan las leyes, que en algunas ocasiones... Bueno, venga, vamos a no hablar de este tema, que me se calienta la boca, ¿vale? Hablemos de otras historias. El coche funciona muy bien. Tenemos además una sensación muy agradable porque el volante tiene un tacto muy bueno. La dirección transmite toda la información necesaria. Es decir, siempre sabemos si el coche está yendo por donde queremos, si estamos pasando por una zona excesivamente bacheada, y en cuanto realizamos cualquier maniobra con el volante, la respuesta de la dirección es inmediata. Aún así, es cierto que en determinadas curvas los apoyos no son francos, no son unos apoyos estables, sino que parece que el coche va apoyándose poco a poco, haciendo como una pequeña oscilación. Eso es debido a la comentada dureza de la amortiguación. Para ser más exactos, falta de dureza de la amortiguación. No se trata de ningún problema de seguridad y sí de percepción al volante. Sea como fuere, estamos ante un vehículo que permite ofrecer dinamismo, capacidad de absorción, confort de marcha, muy buen confort de marcha. Esa es una de las grandes ventajas de este coche, en el que tampoco se ha ido a unos neumáticos de un perfil extremadamente bajo, y eso hemos de agradecérselo a la marca. Nosotros somos partidarios de unos perfiles más razonables, porque si no vamos copiando el asfalto y cualquier pequeña grieta del asfalto se transmite a través de la dirección de una manera exagerada. Desde nuestro punto de vista, muy buena opción, y muy buena opción
el cambio automático. Aunque nosotros somos siempre más partidarios del cambio manual robotizado de doble embrague, en el caso del Mazda 2 estamos ante una combinación de motor y cambio automático que permite incluso ofrecer unos muy buenos consumos, aun cuando estemos realizando una conducción rápida. En nuestro caso, por ejemplo, yendo por carreteras de segundo orden, carreteras realmente que requieren trabajar mucho con el cambio y además realizando una conducción bastante dinámica, pues hemos conseguido unos consumos en torno a los 7 litros. Lo normal es que estemos en el entorno de los 6 litros. Además de todo lo que he comentado acerca de las bondades de la unión de la transmisión automática y el motor diésel, existe una particularidad técnica más que hace que, por ejemplo, los consumos todavía sean mejores. Y es que estamos ante una unidad que dispone de tracción a las cuatro ruedas, porque el cambio automático con convertidor de par es un lastre y la transmisión a las cuatro ruedas, la tracción a las cuatro ruedas, también son un lastre en cuanto a consumo. Por lo tanto, el Mazda CX-3 diésel con cambio automático y tracción a las cuatro ruedas ofrece muy buen rendimiento.